Buenos días a todos. Les agradecemos su presencia y que nos estén acompañando este día en una nueva actividad, ¿verdad? En esta serie de charlas virtuales. Esta mañana tenemos al licenciado Jeremías Yanes, perdón, él es especialista en biotecnología, biodiversidad y bioeconomía. La ponencia de este día sería la biodiversidad en el contexto de valorización económica, oportunidades y retos. Estaré este día moderando la charla y me acompaña el licenciado Rafael Salazar en el apoyo técnico. Para dar inicio a la charla, voy a hacer una presentación muy breve del licenciado Jeremías Yanes, ¿verdad? Para que podamos conocer un poco de su quehacer. Él es licenciado en biología de la Universidad del Salvador. Tiene una maestría en filosofía e historia de la Universidad de La Habana, Cuba. Su experiencia es la asesoría técnica regional a organismos internacionales en temas de medio ambiente, valorización económica de la biodiversidad, cambio climático y su vínculo con desarrollo sostenible y resiliencia. Ha laborado en instituciones de gobierno en ejes temáticos como la biodiversidad, la biotecnología, bioseguridad, recursos genéticos. Tiene experticia en la implementación de acuerdos multilaterales sobre medio ambiente. Además, es experto nacional en temas vinculados a biodiversidad en concordancia con el Convenio sobre Diversidad Biológica y sus protocolos internacionales. También en Convención CITES, Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Además, cuenta con acreditación en evaluación de riesgos de la biotecnología moderna en varios países latinoamericanos, Europa y Estados Unidos. Pasaríamos a escuchar al licenciado Yanes con su presentación. Luego, las preguntas que vayan teniendo, les pediríamos que las dejen ahí en los comentarios de la transmisión en Facebook. Y posteriormente, Rafael nos colaboraría leyendo las preguntas al final, ¿verdad? Entonces le damos la bienvenida al licenciado Jeremías Yanes e iniciamos con la ponencia. Muchas gracias, Lero. Buenos días tengan todos. Quiero, antes de iniciar con mi intervención, agradecer, como siempre lo hago cuando se generan estos espacios, agradecer particularmente las buenas gestiones del presidente del Colegio de Biólogos de El Salvador, el estimado Alberto González, quien gracias a su intermediación pues, se dio la posibilidad de tener este encuentro con ustedes. Así es que voy a, sin más preámbulo, voy a presentarles mi presentación. Confírmenme, por favor, si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo ahora mismo para efectos de poder dar inicio y desarrollar el contenido previsto para esta mañana. Ya yo Sí, estoy se ve. compartiendo pantalla. Perfecto. Bueno, como ya lo connotó Milagro, yo voy a hablar en esta mañana muy brevemente para procurar ser eficiente con el tiempo asignado. De biodiversidad en el contexto de valorización económica y voy a hablar particularmente de algunas oportunidades y retos. Obviamente es importante a nivel mundial, pero me gustaría focalizar el potencial que tiene para nuestra región como países latinoamericanos y particularmente como países que están procurando pues subirse al tren del desarrollo y priorizar ciencia, priorizar tecnología y priorizar pues todos los avances tecnológicos que como tal el escenario mundial demanda, ¿no? Entonces, ya Milagro lo connotó, mi nombre es Jeremías Yanes, yo soy biólogo de profesión y durante los últimos años pues me he desempeñado en las áreas de biotecnología, biodiversidad y bioeconomía concretamente. Así es que, sin más preámbulo, les presento en este momento, disculpen por favor, disculpen, voy a cerrar okay, listo. Sin más preámbulo, les presento el contenido de la
de la ponencia que van a ver esta mañana. Vamos a iniciar hablando de un contexto, de por qué es importante hablar de valorización económica, por qué debemos nosotros sumarnos a esa lucha. Vamos a respondernos una pregunta puntual que está ahí colocada, si conocemos el verdadero potencial de la biodiversidad. Por supuesto, al hablar de potencial y de valorización económica, tenemos que hablar del marco de actuación para gestionar la biodiversidad. Voy a poner, como mencioné, algunos ejemplos de valorización económica en Centroamérica y la República Dominicana. Y, por supuesto, previo al cierre de la charla, vamos a hablar del futuro que queremos y que nos espera. Por supuesto, pues cerramos la presentación con una pequeña reflexión final. Entonces, ese es el contenido que desarrollamos a partir de este momento. Así es que, a nivel de contexto, voy a iniciar con esa pregunta particularmente que siempre surge cuando nosotros interactuamos en diferentes foros presentando este tema. Por años se ha tenido incluso una discrepancia semántica en cómo referirlo, si lo correcto es decir valoración o si lo correcto es decir valorización, porque aunque parece que son lo mismo, ambos conceptos y ambos abordajes encarnan pues una diferencia puntual. Para no divagar mucho, pues yo quise buscar las referencias que tiene la Real Academia de la Lengua Española en cuanto a valoración y me encontré que al hablar de valoración se dice que es en esencia la acción y el efecto de valorar. Eso como un principio fundamental. Pero cuando nosotros revisamos el contexto de valorización, que va un poquito más allá, valorización connota, además de darle el valor, reconocer y estimar un valor o un mérito de algo. Trasladando ese contexto a biodiversidad, generalmente cuando nosotros hablamos de valorización de la biodiversidad, reconocemos su valor intrínseco per se, por ser parte de los recursos naturales, por constituir un recurso biológico particular, por una riqueza genética, por una riqueza fisiológica, pero también al hablar de valorización económica reconocemos y estimamos un mérito y por supuesto una proyección y un potencial que esto puede llegar a tener. El enfocar el contexto de valorización sin duda nos abre la posibilidad de conocer nuevos escenarios, de interactuar en nuevas dinámicas mundiales y eso es un poquito de lo que yo les voy a presentar a lo largo de esta breve conferencia. Voy a iniciar con esa referencia de ONU Ambiente y esto pues está vinculado al informe global que ellos presentaron en el contexto de biodiversidad. Eso se conoce en inglés como Global Biodiversity Outlook. En español lo tradujeron como Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica. Debo aclarar que esa referencia es del año 2014, cuando fue publicado este informe luego de la reunión de la Conferencia de las Partes en Corea. En aquel momento pues, se reunían todos los países parte de la Convención sobre Diversidad Biológica y se ponía a disposición el informe como tal. Una de las cosas importantes que surgió en el año 2014 era la necesidad de ver en la biodiversidad oportunidades de transformar nuestras sociedades. Hace 6 años nadie se imaginaba que íbamos a tener los problemas y las condiciones que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Una pandemia, una reconversión y una necesidad de reinventar nuestras sociedades, obviamente de reinventar nuestras economías y, por supuesto, de volvernos más competitivos y de volvernos más eficientes, particularmente aquellos países que de pronto no tenemos pues, todos los recursos financieros que otras potencias, ¿no? Lo que nos queda a nosotros es ser más eficientes, más inteligentes y, por supuesto, desarrollar una capacidad de adaptación per se. Ese informe al que hago referencia, el informe de Perspectiva Mundial de Diversidad Biológica, ahí tienen ustedes en pantalla pues la portada del documento y ahí está la fuente también para quienes deseen consultarlo, pues acá al pie de la portada está la fuente de donde fue tomado ese documento para quien desee compartirlo, para quien desee consultarlo. Llama la atención que en ese informe de Perspectiva Mundial, el director ejecutivo de ONU Ambiente habla de que la gestión responsable de la diversidad biológica de nuestro planeta está motivada no solo por un sentido compartido de responsabilidad hacia las generaciones futuras, sino que los factores que impulsan a los encargados de la formulación de políticas a salvaguardar la diversidad biológica son de naturaleza crecientemente económica. Nótese
que se está viendo a la biodiversidad no solo como un elemento natural que provee estabilidad, que provee bienes y servicios, que provee servicios ecosistémicos per se, sino también una oportunidad de trascender en el plano de valoración socioeconómica. Cuando digo valoración socioeconómica, me refiero a ir a investigar, a ir a conocer y explorar el potencial que tiene esa biodiversidad y ver qué de eso nos sirve para construir desarrollo sostenible, para construir resiliencia, para construir mitigación al cambio climático y, por supuesto, para construir adaptación a las condiciones que hoy por hoy están dándose y que tenemos que sobrellevar de una u otra manera cada uno desde su propio escenario nacional. Adicional a eso, pues obviamente surge la pregunta, ¿no? ¿Conoceremos el verdadero potencial de la biodiversidad o estaremos de pronto frente a una nebulosa que a lo mejor y arroja más preguntas que respuestas o más dudas sobre lo que yo puedo y quiero llegar a hacer? O probablemente en algunos países sí se tenga un, digamos, un contexto de valoración real, probablemente sí se tenga una visión que permita construir pues una sociedad consciente, una sociedad que valore y, por supuesto, que aproveche de manera sostenible sus recursos biológicos. Esa pregunta particularmente la vamos a abordar y vamos a conocer algunos elementos para poder tener las mejores respuestas posibles. Eso que ustedes tienen en pantalla es una publicación, bueno, hay muchísimo de lo que gira en torno a esto, pero particularmente me gusta mucho esa, es una publicación que versa sobre biología sintética y la quise mostrar a ustedes precisamente porque cuando hablamos de potencial, generalmente a nosotros se nos dice, vayan e investiguen para qué sirve la biodiversidad, vayan y connoten qué hay detrás de lo que nosotros estamos investigando, de lo que estamos protegiendo o de lo que queremos proteger, ¿no? Pero muy pocas veces se nos muestra la ruta expedita para poder hacerlo de una manera puntual. Esa publicación que ustedes tienen habla, entre otras cosas, de los diferentes abordajes que tienen los países en torno a los recursos biológicos y particularmente en torno a ese capital natural que se llama información genética y que se manifiesta de diferentes maneras en los elementos de la biodiversidad, ¿no? Todo lo que está vivo nosotros sabemos que tiene ADN, todo lo que está vivo tiene información genética que es importante y todo lo que está vivo hoy por hoy en el nuevo escenario mundial es sujeto de interés para propiciar valoración económica. Hoy por hoy los países están hablando de diferentes tratados, de diferentes formas de abordaje, las convenciones y las reuniones internacionales que están ahora mismo desarrollando la agenda de biodiversidad, le están diciendo a los países, prepárese, forme cuadros, fortalezca sus instituciones y sobre todo tenga planes nacionales que sean coherentes a la dinámica mundial y al contexto internacional que hoy por hoy nos convoca. He querido presentar eso porque para poner un ejemplo de los tantos que hay, hay muchísimos, ustedes van a encontrar muchísimos, ¿no? Pero para poner un ejemplo de los tantos que hay, a mí me gusta siempre ilustrar esta imagen que ustedes tienen en pantalla y de hecho no es la primera vez que la comparto, particularmente esta semana yo he estado recién terminando clases en una universidad privada en la que estoy apoyando aquí en El Salvador y hablando particularmente con algunos estudiantes en torno a los valores intrínsecos que tiene la biodiversidad, yo presentaba ese ejemplo particular. Veía, por ejemplo, que esa base de datos que ustedes tienen en pantalla, que se llama DNA Barcoding o el código de barras de DNA, hoy por hoy es una de las plataformas que están a disposición, que son de libre acceso y en la cual nosotros podemos encontrar una cantidad de información en torno a la diversidad biológica de nuestros países. Tal cual aparece representado, lo que necesitamos concretamente para poder llegar y conocer y acceder es lo que está dentro de esa maravillosa diversidad que está presente en nuestros países, que es su información genética, que son sus características, es su capacidad de adaptación, es su capacidad de interacción, es su capacidad de interconectarse en un escenario mundial de elementos de biodiversidad. Y, por supuesto, para poder hablar de valorización y para poder connotar diferentes aspectos que nos permitan trascender y nos permitan llegar a transformar nuestros escenarios de abordaje y transformar nuestros escenarios de agendas académicas, de agendas científicas y, por supuesto, de agendas ambientales, necesitamos todos, sin excepción, estar claros de qué tenemos
¿Y de qué podemos echar mano? Nadie puede aprovechar lo que no sabe que tiene. Y por supuesto, y peor aún, nadie puede proteger lo que no sabe que tiene. Hoy por hoy en nuestro país, y quiero remitirme concretamente al de El Salvador, porque no quiero generalizar, porque entiendo que hay personas de varios lados escuchándonos, pero hoy por hoy en El Salvador la gente dice, ahí tenemos recursos biológicos que son importantes, pero cuando uno le pregunta cuáles, dónde están, cómo acceder a ellos, búsquelos, que ahí hay un montón, hay muchos recursos, sí, pero dígame dónde, dígame cuáles, dígame qué tiene de especial la planta que crece en la montaña. Dígame qué tiene de especial el insecto que encuentro en el bosque nebuloso. Dígame qué tiene de especial la plantita que voy a encontrar en el bosque de galería. Todo lo que nosotros estamos tratando de connotar y tratando de valorizar, pues obviamente tiene un valor intrínseco y tenemos que ir y descubrir qué es ese valor y qué podemos hacer al respecto. Para ello, obviamente hay diferentes esfuerzos. El contexto mundial, eso que ustedes tienen en pantalla son nada más dos de los muchísimos ejemplos que van a encontrar dentro de esa base de datos a nivel mundial que se llama el Sistema de Código de Barras de la Vida. Lo que se está haciendo particularmente es poniendo en una base de datos digital toda la información genética y toda la información biológica y de referencia que puede servir para promover diferentes investigaciones, ¿verdad? Hoy por hoy, si ustedes quisieran conocer, por ejemplo, el detalle de esa base de datos, acá justo al pie de las imágenes estoy dejando la fuente de donde he obtenido, obviamente, la captura de pantalla y las dos publicaciones a las que estoy haciendo referencia. Estoy mostrando, para efectos de poder generalizar y ver que esto tiene diferentes aplicaciones, una publicación que habla sobre la riqueza de la biodiversidad, en animales, y otra que habla de la riqueza de la biodiversidad en plantas como tal. Pero bueno, no me quiero quedar solo con esa referencia. Cuando a mí me preguntan, mire, ¿por qué estás hablando del potencial? ¿Por qué yo tengo que entender y por qué yo tengo que valorar ese supuesto potencial que nunca he visto? Ese supuesto potencial del que mucha gente habla, de que nos dicen que es importante cuidarlo, del que nos dicen que es importante conocerlo, del que nos dicen que es importante promoverlo, pero ¿por qué yo tengo que estar consciente y por qué yo debo estar al tanto de eso que está pasando? Y bueno, el contexto y la connotación es tal cual lo que ustedes van a ver ahora mismo. Esa publicación que tienen en pantalla, de hecho, es una publicación que está disponible a partir del Jardín Botánico de Londres, el Real Jardín Botánico de Londres, en donde habla del estado mundial de las plantas para el año 2017. Si bien es cierto, es un reporte que tiene ya 3 años, pero vale la pena conocerlo, sobre todo por la connotación y por el contexto que esto como tal tiene. De entrada, esa publicación nos dice de cómo las plantas hoy por hoy están proveyendo servicios que son indispensables y que son ineludibles en cuanto al contexto de evaluación y de importancia per se. Obviamente hay nuevos descubrimientos, hay mucho trabajo en torno al trabajo de genómica en plantas, tal cual ustedes están viendo en pantalla, y por supuesto hay usos que son muy generalizados. Esto obviamente depende de los diferentes usos culturales que los diversos países le dan a nivel mundial y por supuesto del potencial que cada uno pues desarrolla y que cada uno pues trata de encontrar en estos recursos como tal. Una de las cosas que llama la atención en ese informe particularmente, y ahí lo tienen ustedes en pantalla, es que al hablar de esa riqueza de plantas a nivel mundial, encontramos un dato que de pronto si a uno no le mueve el piso, entonces algo grave está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que de las plantas se deriva hoy por hoy el 80% de la comida que se consume a nivel mundial, ¿verdad? El 80% del alimento que provee ese sustento para la población a nivel mundial está contenido en ese maravilloso mundo de las plantas y esta publicación particularmente me gusta mucho porque deriva incluso cuáles son las familias más prominentes y más importantes dentro de esa caracterización botánica que existe y encuentra pues que hay 17 familias
que están ahora mismo mayormente representadas en ese 80%. Tal cual lo mencioné, también hay diferentes especies que se han descubierto en los últimos años. Solo para el año 2016 hay 1.730 especies que han sido descubiertas y que han sido registradas para efectos de ponerlas a disposición. Adicional a eso, pues obviamente, hablando de ir a buscar el potencial y de ir a buscar qué podemos encontrar sobre la base de esto, hay 225 especies de plantas que también aparecen ya con un potencial propiamente para desarrollar elementos de genómica, de bioprospección, de prospección genética, de prospección química e incluso de biología sintética. Hoy por hoy, nuestros países tienen que abrir los ojos y tienen que darse cuenta que mucho de ese recurso que nosotros estamos acá salvaguardando o que tenemos de pronto ahí únicamente conservado, que no está mal, al contrario, es muy bueno que eso pase, pero otros países por su cuenta no solamente están salvaguardando y conservando, sino que también están descubriendo el potencial y están procurando utilizarlos, ¿verdad? Obviamente, si yo hablo del uso que esto debe tener, por supuesto, tengo que referir el marco de actuación para gestionar biodiversidad, porque si bien es cierto, hay ventajas que están dadas y que necesitamos nosotros conocer y acceder a ese potencial, pero también necesitamos conocer cuáles son los límites saludables en este caso, cuáles son las normas internacionales, cuáles son las directrices a las que debemos sujetarnos y particularmente cuál es el enfoque que nos dé ese verdadero contexto de sostenibilidad y de conservación del que tanto hablamos, del que tanto publicitamos, pero que muchas veces cuando uno revisa el discurso político versus la agenda de actuación que se tiene, encontramos grandes diferencias y enormes discrepancias. Entonces, para efectos de poder connotar eso, yo voy a hacer referencia a ese evento que ya tiene pues, muchos años y es donde particularmente pues, empezó a tomar forma la actual agenda de biodiversidad hoy por hoy. Recordemos que antes de 1992, si bien es cierto, los países venían hablando de biodiversidad y de conservación y de aspectos ambientales, pero no se tenía, digamos, una agenda tan integrada y no se tenía un contexto, digamos, tan expedito en temas ambientales como tal. Dentro de ese contexto, nosotros vimos, por ejemplo, que en el año 92, después de las rondas de Uruguay, de las famosas reuniones de las rondas de Uruguay, los países se sientan en Río de Janeiro y dicen es momento de empezar a hablar de los temas ambientales como preocupaciones de primer orden. A partir de ese momento, los países como tal acuerdan tener agendas especializadas y de esa reunión particularmente surgen tres convenciones que al día de hoy funcionan y que son oficinas acreditadas por Naciones Unidas. La primera de ellas, por supuesto, la Convención Marco de Cambio Climático, la segunda, la Convención Marco de Desertificación y la tercera, por supuesto, la Convención Marco de Biodiversidad. En este caso particular, yo me voy a enfocar concretamente en la Convención de Biodiversidad porque es el tema que nos convoca y es lo que nos interconecta en este breve abordaje que intento hacer. Cuando a mí me preguntan por qué hablar de biodiversidad, sobre todo me lo preguntan mucho porque por un ejercicio profesional he tenido el privilegio de interactuar con diferentes grupos objetivos, no solamente con colegas biólogos o con personas vinculadas al tema ambiental o de agricultura, sino con diferentes personas con un marco de referencia pues obviamente distinto, ¿no? No es lo mismo ir a hablar con un biólogo, con un ingeniero agrónomo, con un zoólogo o con un fitotecnista, ¿no? Que ir a hablar, por ejemplo, con un músico o ir a hablar con un economista de por qué tenemos que darle importancia a la biodiversidad como tal. Y a mí me gusta mucho enseñar ese ejemplo que ustedes tienen en pantalla, particularmente porque me permite ilustrar un poco de la importancia y de la connotación de la que nosotros queremos hablar. Eso que ustedes tienen en pantalla es un ejercicio de modelación que se hizo hace algunos años, en donde pues diferentes investigadores ataron cabos, ¿verdad? Y dijeron, así lucía el escenario mundial hace 8.000 años. Sí, entonces podemos ver que todo lo que está verde, obviamente era biodiversidad y por supuesto en muchos países y muchas regiones eran altamente ricos en esa biodiversidad como tal. Sin embargo, pasaron los años
Y allá por el año 2010, particularmente, el escenario cambió también a través de ese ejercicio de modelación. La institución y las personas que hicieron ese estudio al que hago referencia fueron, fue en este caso la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil, y el investigador que lideró ese proceso se llama Miguel Pedro Guerra. Entonces, para quien quiera encontrar ese estudio, pues estas son las referencias, y lo que muestra ahí particularmente es el nivel de fragmentación que eso ha tenido, de tener una abundancia grande a nivel mundial y ver cómo nosotros estamos ahora mismo enfrentando el nuevo escenario mundial que se viene. Cuando yo muestro ese ejemplo, le digo a todos, por qué, ahora entienden por qué es importante hablar de biodiversidad, ahora entienden por qué, independientemente de cuál sea mi profesión y mi área de experticia, todo esto nos afecta y todo esto nos relaciona y, por supuesto, todo nos interconecta. Esas publicaciones que ustedes tienen en pantalla del IPBS, del IPCC, entre otras cosas, pues están mostrando ahora mismo cuál es la situación actual, la más reciente, que se ha venido dando dentro del contexto de actuación a nivel internacional. El IPBS, que es una oficina especializada en donde muestra pues claramente el desarrollo y los impactos que tiene la biodiversidad a nivel mundial, nos está diciendo que, si bien es cierto, las sociedades y los países están teniendo y desarrollando una mayor conciencia en torno a los recursos biológicos, pero también sigue habiendo muchísima tarea pendiente, sobre todo en el abordaje, sobre todo en los modelos de gobernanza y particularmente en los modelos de aprovechamiento y de utilización sostenible. El IPBS en su último informe, que de hecho es es de febrero de este año, eso que ustedes tienen en pantalla, habla que, o posiciona, mejor dicho, tres mensajes principales. Primero, habla de la naturaleza y sus contribuciones fundamentales a las personas. El segundo, hace referencia a que durante los últimos 50 años la biodiversidad ha sido, pues, obviamente impactada por impulsores directos de cambio porque estos se han acelerado. Y el tercer mensaje que posiciona es que las trayectorias actuales no permiten alcanzar los objetivos para conservar y utilizar de manera sostenible la naturaleza, ni lograr la sostenibilidad y los objetivos para el 2030. Nótese, y por favor ahí debo ser muy enfático, que en febrero el IPBS nos estaba diciendo, señores, tenemos 5 años implementando la Agenda 2030 y muchas de las acciones no han trascendido del discurso. El IPBS nos está diciendo, nuestros planes nacionales dicen, vamos a conservar, pero nuestras acciones día a día dicen, vamos a construir sobre los recursos naturales. Es una cuestión que verdaderamente preocupa y verdaderamente impacta y representa en muchos países, por supuesto, pues una dinámica cotidiana y una realidad que es ineludible. Entonces, obviamente esto preocupa porque, si bien es cierto, nuestros países están alcanzando un nivel de desarrollo que para muchos es encomiable, pero también nadie está hablando de que esas grandes construcciones o esos grandes complejos que se están ahora mismo poniendo a disposición en varios lugares son en detrimento de algunos de ellos, tristemente, en contra de los recursos naturales, y eso es particularmente lo que nosotros como sociedad y como personas pues debemos connotar y debemos reaccionar en torno a ese a esa dinámica. Eso que ustedes tienen en pantalla es el anuncio de lo que será la próxima conferencia de biodiversidad, la conferencia de las partes de biodiversidad, que estaba prevista para este año en China, pero que por obvias razones fue cancelada, se ha trasladado para el 2021. Y dentro de la convocatoria para esa conferencia se sigue hablando de que el borrador marco de biodiversidad post-2020, es decir, todo lo que vamos a implementar posterior al 2020, no es lo suficientemente transformador como para cambiar la trayectoria de la pérdida de biodiversidad. Eso no, nos lleva a nosotros a tener que reflexionar y a tener que construir un diálogo sostenido en donde todos podamos entender que es hora de tener un plan Marshall para la naturaleza, uno que invierta la suficiente, o lo suficiente, mejor dicho, en protección, restauración y gestión de la sostenibilidad de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque dentro del enfoque
de desarrollo de la Agenda 2030, hay un objetivo 15, ¿verdad? Que dice vida de ecosistemas terrestres. Y cuando uno revisa las interacciones de este objetivo, pues por supuesto impacta con todo, con absolutamente todo lo que la agenda como tal demanda. ¿Por qué? Porque queremos acabar con el hambre, queremos acabar con la pobreza, queremos mejorar salud, queremos mejorar educación, queremos trabajar porque haya igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, queremos agua limpia, etcétera. Todo eso que la Agenda 2030 dice que podemos ir y conquistar, tiene un fuerte vínculo con el objetivo 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Sin plantas, sin aire, sin agua y sin cielo y sin suelo que cultivar, nada de lo que venga puede funcionar, ¿sí? Entonces, ese es un mensaje que hoy por hoy necesitamos potenciar y necesitamos redefinir y, por supuesto, redefinir nuestras agendas nacionales y nuestras políticas como tal. Haciendo una referencia en lo que connotó la reunión de Río de Janeiro en aquel momento, en 1992, los resultados puntuales que se tuvieron desde la Agenda 21, ¿verdad? Que fue, en este caso, un instrumento, digamos, no jurídicamente vinculante porque no encarnaba esa obligatoriedad para que los países como tal lo pudieran cumplir, pero si bien es cierto, dejó elementos puntuales para que existieran diversas orientaciones que sí podían ser jurídicamente vinculantes, entre ellas, por supuesto, el convenio sobre la diversidad biológica que tienen ustedes en pantalla y, como ya he venido connotando, la Agenda 2030 con objetivos específicos que están mostrando hoy por hoy qué es lo que podemos y qué es lo que debemos hacer. Particularmente, hablar de biodiversidad es hablar de una gestión de los elementos de diversidad biológica en el contexto mundial, tomando en cuenta que hay reglas, que hay normas establecidas y que en la medida en que nosotros seamos eficientes implementando esas normas, en esa medida podremos ser absolutamente proactivos y lograr un verdadero desarrollo sostenible. Hoy por hoy, el convenio sobre la diversidad biológica que derivó de aquella reunión en 1992 tiene un enfoque temático muy extenso, ¿verdad? Que va desde consideraciones básicas hasta manejo de la biotecnología. Por cuestión de tiempo, obviamente no puedo ir enlistando uno a uno, pero sí voy a mostrar algunos ejemplos que a mi juicio son más representativos y que hoy por hoy merecen toda nuestra atención y particularmente deben ser valorados en cualquier plan de gestión de desarrollo en el contexto nacional. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 nos manda y nos dice transformen el mundo. La tarea que nuestros países asumieron en el año 2015 fue vamos a cambiar el escenario mundial de cómo estaba hace 15 años. Para nadie es un secreto que en el año 2000, cuando se suscribieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, teníamos 15 años para transformar el mundo, pero pasado casi una década, los países dijeron, mire, pero tenemos mucha tarea pendiente. Es así que esos Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que solo estaban dados para países desarrollados, se convirtieron en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y de ser 8 pasaron a ser 17, que ahora tienen un vínculo y una obligatoriedad de cumplimiento tanto para países subdesarrollados como para países desarrollados. Es decir, que a partir del año 2015 nosotros no tenemos excusa para decirle, mire, yo no hice lo suficiente para paliar los efectos del cambio climático, por ejemplo, o no hice lo suficiente porque era un país muy pobre para cuidar o para tener una adecuada gestión de la vida de los ecosistemas terrestres. A partir de esa perspectiva en donde el escenario mundial cambia con la Agenda 2030, surgen mensajes importantes que particularmente yo no puedo obviar. ¿Por qué? Porque mucho se habla de que muchas veces el implementar desarrollo es sumamente complicado porque de una u otra manera los recursos naturales siempre van a salir impactados. Sin embargo, hay algunos ejemplos que desde mi perspectiva personal son encomiables y que merecen la pena conocerlos. Uno de ellos es eso que ustedes tienen en pantalla. Ese informe que ahora mismo estoy proyectando ya tiene un ratito, es del año 2016, pero particularmente me gusta enseñarlo cuando diserto sobre estos temas, porque connota de una manera muy interesante y muy integrada el mensaje que yo estoy tratando de posicionar. Si bien es cierto, la agenda está dada para que el mundo se transforme, pero se necesita tener un abordaje y una connotación que efectivamente posiciona a los países con acciones reales en cuanto a cambio climático, a vida submarina y a vida de ecosistemas terrestres. ¿Cómo se logra eso? Ahí tienen ustedes
un posible ejemplo. Hoy por hoy, y con el tema de la pandemia, pues obviamente las discusiones son: necesitamos reactivar las sociedades, necesitamos reactivar las economías y necesitamos volver a la normalidad, o en este caso, a lo que a partir de este año se constituirá en la nueva normalidad. Sin embargo, muy poco, estimados, estamos escuchando que para poder tener sociedades y para tener economías reactivadas, necesitamos volver a lo básico, volver al elemento fundamental e indispensable de todo bienestar, que es la biodiversidad como tal, los elementos de la biosfera. En este caso, todo lo que la naturaleza nos da, todo lo que este maravilloso planeta tiene y que puede subsistir sin el ser humano, está disponible para que nosotros podamos reconvertir nuestros escenarios, para reconvertir nuestras visiones y particularmente para que rompamos paradigmas y podamos hacer una verdadera gestión social y, por supuesto, una verdadera gestión económica de nuestros países. Una de las cosas que a mí particularmente más dificultad me encarna hoy por hoy en El Salvador, debo aclarar y debo delimitar, es que de pronto se está entendiendo desarrollo con urbanización indiscriminada. Y el desarrollo va mucho más allá y tiene muchos más matices, ¿no? En la medida en que nuestros tomadores de decisión y que las instituciones que son las encargadas de gestionar esos temas entiendan la necesidad de sensibilizar, primero a los que toman las decisiones, y segundo, de sensibilizar de manera compartida y como un ejercicio de responsabilidad compartida a las sociedades, entonces solamente hasta ese momento vamos a poder tener una verdadera visión transformadora. Eso que ustedes tienen en pantalla es una publicación. Me gusta enseñarlo por dos razones particularmente. Primero, porque hace un abordaje interesante sobre la valoración de la biodiversidad desde una perspectiva ambiental y desde una perspectiva de economía ecológica. Y obviamente habla de que todo lo que está contenido en el gran escenario que se llama ecosistema, pues obviamente incluye las especies, incluye los genes y, por supuesto, todo lo que gira en torno a esto. Por cuestión de tiempo, no me voy a detener en el detalle como tal. Únicamente voy a decir que la noción de valoración económica de la biodiversidad solo es capaz de reconocer aquellos valores asociados a una posición ética, ¿verdad? Y obviamente el valor económico de un recurso natural se debe de entender en este caso como la sumatoria de todo lo que esto arroja y, en el mejor de los casos, para los países que están tratando de transformar sus modelos, reconocer qué tanto los usuarios de nuestra biodiversidad y qué tanto los usuarios de nuestros recursos están dispuestos a pagar. Porque particularmente cuando hablamos de pagar, entonces ahí a mucha gente se le borra la sonrisa de la cara, ¿verdad? Porque dice, bueno, pero si tengo que pagar, entonces no funciona. No, al contrario. Si tengo que pagar es porque esto es tan importante, es tan valioso y es tan preponderante que por eso yo, dentro de mi escenario de actuación, puedo venir y ofrecerle y darle un matiz de valoración socioeconómica. Un ejemplo del que estoy tratando de connotar es eso que ustedes tienen en pantalla. Esta plantita que aparece ahí a la izquierda de sus pantallas es la famosa centella asiática. Haciendo un ejercicio de connotación y de reconocer todos los valores que esto tiene, yo les compartí a mis estudiantes recientemente de la cátedra de bionegocios, les ponía este ejemplo y les decía, mire, tenemos que aprender a reconocer todos los valores que la biodiversidad como tal tienen y todo lo que nos pueden ofrecer, ¿no? Por un lado, hay un valor intrínseco porque poseen vida, ¿sí? Por otro lado, hay un valor directo porque solo el hecho de estar en contacto con él, pues yo me puedo beneficiar. Hay un valor indirecto porque obviamente si yo consumo cualquier elemento de la biodiversidad, en este caso la centella asiática, pues tiene madecadócido, ácido asiático, ácido madecásico, término sólido, asiático sódido. Entonces, todo lo que la centella asiática tiene, la gente lo puede consumir nada más con hacer un simple té. Y adicional a eso, hay un valor utilitario. Ya si yo lo quiero extrapolar a un contexto de utilización comercial en investigación aplicada, y por supuesto esa plantita tiene un valor utilitario, que representa bienes, servicios, información y beneficios. ¿Por qué? Porque tiene acción cicatrizante, porque la planta tiene acción antifúngica, porque la planta tiene acción antiulcerosa y acción venotónica, particularmente para las mujeres que padecen ese terrible mal de las varices, entre otras cosas. Adicional a eso, hay un valor de existencia y hay un valor de opción
que permite que estos recursos, como la centella asiática, puedan ser colocados y puedan ser elevados a plataformas internacionales en donde puedan ser conocidos. Para poner un simple ejemplo de esto, yo estoy citando ahora mismo la lista roja de especies de la UICN y, por supuesto, una plataforma lindísima que a mí particularmente me gusta mucho y que suelo consultarla mucho por las diferentes abordajes que ahora mismo me toca hacer, y es la base de DropBank, ¿verdad? Porque esa base, como tienen ustedes en pantalla, es una base mundial en donde yo solamente tengo que ingresar y ahí encuentro todas las propiedades que una planta puede tener con un potencial económico. Y particularmente, cuando hablo de la UICN y su lista roja, pues puedo saber qué de eso está en peligro de extinción y qué de eso está amenazado, y por supuesto tener las prevenciones y las excepciones al respecto. Y finalmente, este sellito que ustedes tienen en pantalla ahí, que es el de UBT, ese es el sello de la Union for Ethical Biotrade de los Países Bajos, en Ámsterdam particularmente. UABT es una entidad que está trabajando ahora mismo y ofreciendo sellos de certificación a diferentes países que están gestionando su biodiversidad y que, por supuesto, están haciéndolo bajo un enfoque de utilización sostenible y con respeto. Por eso, el sello de UABT dice Sourcing with Respect, ¿verdad? Utilización o apropiación de recursos con respeto. El marco, por supuesto, nos arroja diferentes elementos, ¿verdad? Sabemos que a partir del convenio, pues hay diferentes objetivos que el convenio como tal encarna, y que obviamente eso nos va a llevar a poder definir nuestras agendas, pero también sabemos que dentro de esos objetivos de conservar la biodiversidad, de utilizarla de forma sostenible y de distribuir los beneficios que deriven del uso de los recursos genéticos, se desprenden normas especiales y se desprenden protocolos especializados que permiten de una u otra manera tener una mayor gestión al respecto. Bajo ese marco de intención, particularmente, bajo ese marco de intención, existen los protocolos de Cartagena y el protocolo de Nagoya particularmente, que por cuestión de tiempo pues no voy a hablar las generalidades, sino únicamente las referencias puntuales en torno a esto. Ahora, lo que me interesa connotar y dejar como valor agregado en esta breve presentación son algunos ejemplos de valorización económica para Centroamérica y la República Dominicana. Y bueno, ignoro si hay colegas de Costa Rica escuchando esto, espero que sí, pero eso que ustedes tienen en pantalla es uno de los ejemplos que los hermanos costarricenses han podido hacer bajo un esquema particularmente que yo admiro mucho y que me inspira mucho, y espero que en algún momento pues nuestros países puedan alcanzar ese nivel de oportunidad. Eso que ustedes tienen en pantalla es una experiencia que ya es un hecho. Cuando la empresa Chanel fue a tres países de los cinco considerados como zonas azules del mundo. Las zonas azules del mundo son lugares en donde la gente tiende a ser muy longeva, viven muchos años. Entonces Chanel dijo, bueno, algo debe de tener esos lugares para que la gente viva mucho. Y es así que fueron y encontraron que en Cerdeña hay unos olivos que tienen un alto contenido de elementos que protegen la piel, que en Grecia hay un árbol que se llama lentisco, cuya savia tiene una capacidad de regeneración natural, y en Costa Rica, en la provincia de Nicoya particularmente, el café verde, nótese verde, no maduro, sino que verde, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Utilizando el elemento fundamental de ese recurso biológico, ¿verdad?, que es su información, que es sus características propias. La empresa extrajo las características que necesitaba y sobre la base de eso creó ese producto que ustedes tienen en pantalla, que se llama Blue Serum de Chanel, ¿verdad? Ese producto ya está disponible para venta y consumo, y por supuesto representa un antes y un después en la capacidad de gestión y en el potencial que tienen los países para poder aprovechar sus recursos de mejor manera. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ahí tienen ustedes una pequeña representación. Hay normas internacionales, como acabo de decir, dentro de ese marco, en donde países proveedores de recursos tienen que llegar a acuerdos con usuarios potenciales, en este caso fue la empresa Chanel, y obviamente se tienen que establecer condiciones que permitan llevar a un consentimiento, y proveedor y usuario cierran filas, por decirlo de alguna manera,
Y obviamente, al obtenerse un resultado que represente un beneficio resultante, pues obviamente hay que proceder a un ejercicio de distribución de beneficios. Los países nos preguntan, ¿cómo yo distribuyo mis beneficios si no tengo experiencia, no tengo capacidad, nadie me ha explicado cómo hacerlo? Pues bueno, por eso es importante conocer el marco de actuación. Y por eso es importante estar claro de qué elementos valiosos tenemos y con qué contamos nosotros para poder hacer ese ejercicio de implementación y de valoración y aprovechamiento socioeconómico. Hoy por hoy, para el tema de recursos genéticos, porque ese es un ejemplo concreto en recursos genéticos, el protocolo de Nagoya, que se deriva del convenio sobre diversidad biológica, es un elemento indispensable para proceder. Al igual que los hermanos ticos lo han hecho con el café, los hermanos de República Dominicana también están trabajando ahora mismo con una empresa norteamericana que se llama Medolife y están particularmente pues, aprovechando el veneno del alacrán azul, ¿verdad? Que se llama azul, pero no es de color azul, sino que así se llama nada más el alacrán, y porque el veneno de ese alacrancito tiene una propiedad, o tiene una clorotoxina, mejor dicho, cuyo contenido pues, permite elaborar un medicamento que sirve para tratar el cáncer. Hay empresas que han dicho, yo quiero ese alacrán que está en República Dominicana, y la ventaja que tiene este país particularmente es que el alacrán es propio de ellos. Entonces, si la empresa lo quiere, si la empresa quiere utilizar eso, pues obviamente tiene que ir al país, establecer condiciones, llegar a un acuerdo y, por supuesto, establecer múltiples beneficios para tener un verdadero uso de ese beneficio socioeconómico. Otro ejemplo particularmente para la región que a mí me encanta particularmente y del que tuve el privilegio de formar parte fue el catálogo de especies nativas con potencial para biocomercio y bioprospección que se elaboró en Panamá bajo el auspicio de GIZ, entre otras instituciones. Y cuando este esfuerzo se llevó a cabo, pues yo tuve la fortuna de participar porque en ese momento formaba parte de la cooperación alemana, en este caso fungiendo como asesor regional para estos temas. Y bueno, este esfuerzo como tal, les digo, derivó de un programa que se llamó Promoción del Potencial Económico de la Biodiversidad de manera justa y sostenible para poner en práctica el protocolo de Nagoya, particularmente que es sobre acceso a recursos genéticos. Pero eso va más allá. Hay otros esfuerzos como este, por ejemplo, que es un programa regional que se conoció como Biodiversidad y Negocios, en donde está connotando todo lo que la región tiene, ¿verdad? Las especies y toda la riqueza que como región tenemos. Llama particularmente la atención que Mesoamérica es muy, muy rica en especies conocidas. Para el caso de El Salvador, por ejemplo, para los colegas nacionales que me están escuchando, hay 4.270 especies conocidas. República Dominicana, por un lado, en el Caribe, tiene 18.859 y México, siendo un país megadiverso, tiene 26.747, entre otros. Llama la atención que independientemente de cuál sea el abordaje, obviamente hay mucho trabajo y hay muchas cosas que se puedan hacer. Particularmente, yo quiero poner un ejemplo, ahora sí me disculpan el resto que está escuchando, pero me voy a focalizar en El Salvador. Bueno, el Real Jardín Botánico de Londres tiene, así como hay un informe del Estado Mundial de las Plantas, hay un informe del Estado Mundial de los Hongos. Y bueno, de hecho, me alegra saber que el estimado Roberto Amado está conectado, Roberto, porque obviamente esto te va a interesar lo que voy a contar. El estado de los hongos, perdón, a nivel mundial, pues obviamente tiene diferentes abordajes, tiene particularmente nuevos descubrimientos que están siendo puestos a disposición y que se espera que las personas como tal conozcan y connoten, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo concretamente para El Salvador. Ahí veo que también está conectado el estimado Néstor Herrera. Néstor podrá dar fe de este estudio que estoy mostrando, porque particularmente en el momento en que se llevó a cabo, él y este servidor pues trabajábamos para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hongos del Salvador pues fue una publicación que constituyó per se una actualización del Inventario Nacional de Hongos de todo El Salvador y que el CENTA, a través de un convenio
con la Universidad de Tottori de Japón, recorrieron buena parte del territorio nacional, incluyendo las áreas naturales protegidas, en donde, pues obviamente, gestionaron un permiso de recolecta científica para poder tomar muestras y llevarlas a la universidad, a Japón, en este caso, para estudiar y ver qué potencial tenían. Por supuesto, nuestra tarea local no fue sencilla, porque de una u otra manera pues necesitábamos nosotros ofrecer las suficientes garantías que esto como tal demandaba, y dentro de esas mínimas garantías que nosotros desde este lado del mundo podíamos establecer, estaba particularmente el hecho de decirle: si en algún momento ustedes llegan a encontrar algún valor comercial para esos hongos que se están llevando y los quiere utilizar con un enfoque de comercialización, tiene que comunicarle al país de origen dueño del recurso para efectos de que éste le pueda dar los permisos pertinentes. Hoy por hoy es importante, y por eso lo mencioné, y por eso para mí es importantísimo el que conozcamos el marco de actuación de la biodiversidad, porque hay elementos y hay instrumentos que son valiosos, ¿no? Tenemos un convenio de diversidad que si no sabemos cómo utilizar y si no sabemos cómo implementar, no vamos a ser efectivos en nuestra protección defensiva de nuestros recursos. Sin embargo, si estamos claros del potencial que esto tiene, y si estamos absolutamente conscientes de todo lo que podemos llegar a hacer, pues sin duda nuestro escenario puede cambiar. ¿Por qué les menciono el caso de hongos del Salvador? Bueno, allí en ese libro y en esa publicación que está, hay una tipificación de los diferentes usos que pueden tener esos hongos, y particularmente yo quiero poner el ejemplo de este hongo, hermoso por cierto, ese hongo que tienen en pantalla, que se llama Chlorophyllum molybdites. Ese es un hongo que está presente en Aguachapán, ¿verdad? Lo encontraron en un sitio de muestreo en Aguachapán. Pero si yo tomara este nombre tal cual, Chlorophyllum molybdites, y lo meto a la base de datos mundial de hongos que se llama Mycobank, ¿verdad? Que ahí tienen ustedes en pantalla, y aquí está la dirección del sitio web para que puedan acceder. Si yo coloco ese nombre, únicamente tengo que colocar el nombre como tal y me aparece una información valiosísima. ¿Cuál de ellas? Bueno, entre las muchas que hay, la referencia del Real Jardín Botánico de Londres, entre otros, pero particularmente a mí lo que me interesa mostrar en este caso es todo el potencial y todo lo que se puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque ese hongo, con toda su información que posee, está presente también en la base de datos del Código de Barras de la Vida, en el Instituto de Bioinformática de la Unión Europea y en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, el NCBI. Esos tres forman el famoso GenBank, que hoy por hoy representa la mayor colección de información que yo pueda encontrar a nivel mundial. ¿Por qué? Para mí es importante que como países conozcamos y sepamos qué podemos encontrar a partir de eso, porque solamente sabiendo dónde buscar, cómo buscar y cómo gestionar, nos vamos a volver verdaderamente eficientes y sostenibles. Y eso me lleva a hablar del futuro que queremos y que nos espera. Bueno, ya yo les conté del convenio, ya yo les conté del protocolo de Nagoya particularmente, y el protocolo de Nagoya pues tiene un enfoque hermoso además, ¿no? Uso de los recursos genéticos, conocimiento tradicional, participación en los beneficios y, por supuesto, implementación nacional. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros, además de reconocer el valor per se de la biodiversidad, tenemos que revalorar la cultura étnica, el conocimiento ancestral y el conocimiento tradicional. ¿Por qué? Porque la identidad es lo que nos define como países y es lo que nos tipifica como culturas, ¿verdad? Solamente aquel país que conoce su cultura y conoce el valor de su historia puede llegar a valorarlo, puede llegar a apreciarlo de mejor manera. Particularmente, ese es un ejemplo de lo que ustedes van a encontrar en este marco. Ejemplo hermosísimo, por cierto, de Costa Rica. La comunidad Boruca ha podido proteger mediante disposiciones del protocolo de Nagoya y obviamente en concordancia con su legislación nacional, pues han podido proteger sus hermosas máscaras que muchos de nosotros habremos visto, los que hemos tenido el privilegio de visitar ese hermosísimo país que se llama Costa Rica y que muchos habremos visto como tal. Y obviamente hay otros ejemplos. Ahora yo les quiero mostrar desde Rabinal, en Baja Verapaz, en Guatemala,
en donde en ese pueblito que se llama Rabinal, la gente está utilizando el fruto del morro para hacer artesanías. Lo interesante es que utilizan tres elementos de la biodiversidad, ¿verdad? El primero, por supuesto, es el fruto del morro, ¿verdad? Que lo colorean y el color negro lo logran a partir de la cera de un insecto que se llama Nij, ¿verdad? Así tal cual, Nij, Nij. El insecto pues tiene esa cera especial que permite darle ese color hermoso y dejarlo listo para ser tallado y para ser grabado. ¿Qué es lo que lo vuelve valioso y por qué a mí me gusta enseñar estas imágenes cada vez que tengo el privilegio de compartir esto? Porque, bueno, esta foto, disculpen por favor que está lloviendo y eso fue un trueno, disculpen por favor. Cada vez que yo muestro esta foto, por ejemplo, muestro a este señor que ustedes tienen en pantalla, don Anselmo Ismalej, poblador y artesano de Rabinal. Y una de las cosas que a mí más me impresionó cuando tuve el privilegio de conocer a don Anselmo era que cuando le preguntaron a don Anselmo, ¿y usted en qué se inspira? ¿Usted en qué se inspira para hacer esos modelos tan hermosos como los que ustedes tienen aquí, como este armadillo lindísimo? Y don Anselmo, con su sencillez y con su riqueza como persona, decía, pues fíjense que yo me voy a dormir. Sueño con lo que veo y cuando me despierto empiezo a dibujar. Eso que don Anselmo nos connota es el valiosísimo saber ancestral y el conocimiento tradicional. Y esa riqueza es la que nos redefine como países y es la que nos da el valor que nos hace únicos en el mundo. Es momento de que abramos los ojos y que, por supuesto, como dije hace un momento, pues que nuestras acciones trasciendan del discurso. ¿Qué hemos podido hacer nosotros en aquel momento desde la perspectiva de valoración? Bueno, apoyar a los artesanos de Rabinal. Esta es una tienda en línea que está asociada a National Geographic, que se llama Novica. Y bueno, Novica, dentro de su quehacer, pues promueve el comercio de productos que tienen que ver con la biodiversidad. Y bueno, los armadillos que se hacen, las artesanías, en este caso, que se hacen en Rabinal, pues obviamente han sido o han podido ser colocadas en esa plataforma para poder promoverlas y para poder darles un valor real. Y bueno, eso que ustedes tienen en pantalla es uno de los tantos ejemplos, ¿verdad? Es la historia de Fernando y Lidia, dos artesanos de Baja Verapaz, que trabajan particularmente con eso. Y bueno, así como hay experiencias en el contexto centroamericano, pues también hay experiencias de uso, utilización consuetudinaria de conocimiento tradicional en otros países. Y de hecho, me alegra mucho ver que en los conectados hace un momento ingresó Pierina Germán de Uruguay. Un abrazo, Pierina, me alegra mucho saber que estás con nosotros. Sobre todo porque en varios países se están llevando a cabo esfuerzos que constituyen un marco global de implementación de esas medidas y un marco global de actuación para poder ofrecer las suficientes garantías que nuestros países hoy por hoy están necesitando y que sin duda, si nosotros no tenemos esa certeza de qué nos pueden ofrecer, no podemos transformar nuestras realidades. Termino mi brevísima presentación con esta imagen, eso que ustedes tienen en pantalla. Es un esfuerzo emergente, no les puedo compartir mayores detalles hoy por hoy porque recién estamos tratando de empezar, pero eso que ustedes tienen en pantalla es un esfuerzo internacional implementado por el Centro Multidisciplinario de Investigación en Cannabinoides, que está coordinado por la Universidad Hebrea de Jerusalén y que acuerpa a diferentes universidades del mundo en donde están pidiendo que en Centroamérica, incluyendo El Salvador, nosotros empecemos a hablar de que nuestros consejos de salud pública hablen de valoración económica y hablen de los usos aplicados de la biodiversidad como tal. En este caso, estamos ahora mismo tratando de incidir, estamos justo empezando, tratando de incidir en la agenda de salud para que nuestras autoridades y nuestros tomadores de decisión rompan paradigmas mentales y empiecen a hablar de los usos y de los beneficios que tiene el uso medicinal con enfoque plenamente científico de la marihuana, ¿verdad? Esta puede servir para tratar desde cáncer, autismo, enfermedades metabólicas, enfermedades de epilepsia, entre otras tantas. Obviamente, esto no es una cuestión antojadiza, hay todo un escenario científico internacional digamos que se mueve en torno a esto y particularmente pues la cannabis como tal pues tiene un alto
porcentaje de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que hay que hacer es conocer el recurso, desmitificarlo, romper paradigmas mentales y, por supuesto, no estigmatizar nada, particularmente la investigación científica. El futuro empieza aquí, dicen los australianos en una publicación de hace un poquito más de 18 años, y ellos dicen que el futuro empieza a partir del momento en que la ciencia se vuelve prioridad. Solamente aquel país que invierte en ciencia, en educación, puede ser efectivo implementando tecnologías e implementando cooperaciones en todos los ámbitos de actuación que sus escenarios nacionales como tal demandan. Como reflexión final, yo quiero compartir con ustedes un pensamiento particularmente con el que cerraba una de las asignaturas en este ciclo que recién termino con mis estudiantes en una universidad en la que colaboro, y me gusta mucho particularmente porque Yuval Noah Harari, que es la persona que ustedes tienen en pantalla, es una persona a la que admiro mucho y que sigo mucho con mucha pericia, y uno de sus pensamientos que me gustó y con el que quiero cerrar este momento es que las ideas únicamente cambian el mundo cuando cambian nuestro comportamiento. De nada sirve ningún plan, ninguna perspectiva o ninguna estrategia escrita si no tenemos la capacidad y la habilidad de llevarla a la práctica y transformar nuestros escenarios y nuestras sociedades. Por ahora es todo lo que puedo decir. Muchas gracias por su atención. Ahí están mis dos direcciones de correos. Y bueno, pues estoy a la orden para cualquier consulta o comentario. Muchísimas gracias por su atención. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias, Jeremías. Una excelente ponencia y sin duda temas muy importantes los que has expuesto. Son temas que como profesionales pocas veces tratamos y se quedan quizás en ámbitos que la sociedad poco conoce, y es importante que vayamos también nosotros tratando estos temas con la gente, ¿verdad? Tenemos algunos saludos que vamos a leer. Por favor, adelante. Sí, algunos colegas salvadoreños y otros de otros países. Están saludos de Tuti Calderón. Ah, Vilma Ruth, un abrazo. Lindis Torres, Edith Cubillos, Elvia Raimundo, Yolanda Moreno de Miño, saludos desde Panamá. Un abrazo. Claudia Dueñas de Merlos, Norma Vaquero, Víctor Luna desde Colombia y Efraín Freire desde Ecuador. También saludos a todos ellos. Hay algunas preguntas. Por favor, adelante. Voy a leer la primera. Rafael Salazar dice: los trabajos de investigación dirigidos a la búsqueda de actividades biológicas en plantas y otros organismos son cada vez más numerosos, incluso en el país. ¿Cuál es su recomendación para estos investigadores que buscan conocer proyectos de bioprospección a nivel genómico o proteico de la biodiversidad nacional? Muchas gracias por esa interesante pregunta. Tres recomendaciones puntuales. Si bien es cierto, los trabajos son numerosos y es un esfuerzo encomiable, si yo tengo que recomiendo tres cosas en el orden. Primero, si está investigando, lo que sea que esté investigando, escríbalo y publíquelo, porque si no está publicado, no existe. Uno. Segundo, y el reto es más importante, ¿no? Procure, dentro de la medida de las posibilidades, trascender y llevar eso de la teoría a la práctica, porque eso va a tener valor única y exclusivamente si es capaz de ser aplicado en la realidad y de transformar una sociedad. Y ese es el gran vacío en donde muchos, muchos, de pronto, más de una ocasión fracasamos, ¿no? ¿Cómo yo extrapolo y cómo llevo a la práctica lo que estoy escribiendo? Y tercero, si de pronto no hay suficientes capacidades de país o institucionales o personales, busquemos alianzas, señores. Esto es una tarea que no solamente le corresponde y le compete a una persona. Tenemos que abrir los brazos, abrir el corazón y buscar alianzas. Gracias. Tenemos otra pregunta de Alberto González. Adelante, por favor.
Felicidades por la importante charla. En el país siempre se ha hablado de usar especies no nativas para la seguridad alimentaria. ¿Es viable usar nuestra propia biodiversidad de flora y fauna para asegurar nuestro alimento? Bueno, no sé si es pregunta o comentario. Es un comentario con una pregunta al final. No, de hecho, es absoluto, no, no solo es viable, Alberto, es viable y es necesario, ¿sí? Hoy por hoy, particularmente en estos tiempos que se vienen, la pandemia sin duda, y aunque parezca cliché, perdón que lo diga, pero es así, la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor nuestro, en todos los aspectos. Y bueno, yo siempre trato hasta donde me es posible de que saque lo mejor. Entonces, si esta pandemia va a sacar algo bueno de nosotros, que sea nuestra capacidad de reinventarnos y de ir por esos recursos y potenciarlos y ponerlos como elementos de primer orden en las agendas nacionales que se preparen, que se redefinan y que se reescriban a partir de ese 2020. A Gracias ver, por sus respuestas. También tenemos otra pregunta de Jenny Mengíbar. Ah, Jenny, por favor, adelante. Un abrazo, Y Jenny. pregunta, ¿cómo ve usted la gestión ambiental en El Salvador, particularmente en cuanto a cumplir las metas del convenio? Interesante pregunta. A ver, quiero ser lo más realista, pero al mismo tiempo lo más respetuoso que me sea posible. ¿Cómo veo yo la gestión ambiental ahora? No puedo hablar de los próximos años, sino de ahora. Particularmente, yo veo la gestión ambiental muy incierta hoy por hoy. Eso es lo que puedo decir. Es incierto, es preocupante de pronto el escuchar algunos pronunciamientos, algunos discursos y algunas posiciones en reuniones mundiales incluso, en donde las soluciones que se están proponiendo desde mi perspectiva personal, debo aclararlo, de pronto no son las mejores. Sin embargo, creo que también en esa nebulosa que de pronto suele haber, creo que también hay oportunidades y las sabemos aprovechar. Y acá lo que queda es que si de pronto no hay capacidad y si de pronto no hay el suficiente conocimiento, está la opción de escuchar a los que conocen, de dejarse orientar y de dejarse guiar y sobre todo de trabajar de manera conjunta y desarrollar un espíritu saludable a la crítica constructiva, porque no toda la opinión que tiende a disentir debe connotar enemistad o enfrentamiento. Simplemente debemos abrir la mente y por supuesto estar atentos y ser realistas y decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde quiero llegar, ¿verdad? Porque obviamente entre una cosa y otra hay un margen, hay un universo de diferencia. Adicional a eso, yo creo que también es importante que estos temas de biodiversidad particularmente se abran, ¿no? Por años estos temas han sido como de uso exclusivo, como de gestión personal en varias instituciones y eso tiene que abrirse porque nadie es dueño de ninguna agenda de país. La agenda de país nos corresponde a todos. En la medida en que esta agenda nacional se extrapole, se abra y se vuelva verdaderamente inclusiva, entonces podremos tener luces reales para esa gestión ambiental que tanto estamos necesitando. Muchas gracias. También tenemos una pregunta más de Milagros Salinas y pregunta que en El Salvador actualmente se habla de sembrar en tierras ociosas como estrategia para reactivar la producción agrícola. ¿Podría esto afectar la biodiversidad y en qué manera? Yo creo que podría afectar Milagro si no se tienen las suficientes garantías ambientales a la hora de implementar las medidas. Particularmente, yo he seguido muy de cerca, justo esta semana recién pasada, un foro de discusión con la FAO donde se planteaba ese tema personalmente. Y entiendo que para muchos países que ahora mismo van a tener que tomar el ejercicio
de trabajar sus tierras ociosas. Entiendo que se van a poner incluso directrices a disposición para efectos de que cualquier medida que se implemente, primero, resuelva necesidades, segundo, vaya en absoluta connotación con la Agenda 2030 y tercero, que no riña con el marco legal de actuación de cada uno de los países. Es lo que te puedo decir por ahora, Milagro. Gracias, Jeremías. Con gusto. Hay otra pregunta. Patricia Quintana. Ah, Pati, un abrazo, Pati. Qué gusto. Dice, interesante ponencia porque devela todos los compromisos que no hemos cumplido. Los años claves son 2030 y 2050. En el país, el tema de biodiversidad y medio ambiente no es tema prioritario, ni el enfoque de sostenibilidad, ni sustentabilidad. Si se adoptaran esos enfoques, podrían cambiarse las malas prácticas por mejores, y si hubiese educación ambiental de primer orden, sería muy diferente. El empoderamiento y gobernanza son supremamente importantes. Es un comentario, Pati. Sí, sí, no, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Néstor Herrera dice... Hola, Néstor. Nuestros políticos no entienden ni conocen los beneficios del convenio de diversidad biológica. Por años esto ha sido expuesto solamente por punto focal, el mar. ¿Cómo podemos hacer como sociedad civil para incidir en el tema? Bueno, Néstor, ojalá vengan tiempos mejores para la agenda de diversidad a nivel de país. Ojalá que sí. Y bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, cada uno desde su propia trinchera, Néstor, volviéndose una voz, pero no solamente una voz disidente, sino también una voz que propone al mismo tiempo. Hoy por hoy yo hablo mucho de estos temas con mis estudiantes en la universidad en la que me encuentro colaborando y particularmente les digo que de pronto tal vez nosotros no tengamos la posibilidad de transformar todo el país nosotros solos, porque es una tarea grande, ¿no? Pero sí tenemos la opción y tenemos la oportunidad de transformar el pedacito donde estamos parados y particularmente ese es el mensaje que yo he llevado a mis estudiantes. No puedo cambiar el mundo ni el país, pero sí puedo cambiar la mente de ustedes, orientarlos y darles elementos para que vayan y procuren ser elementos que transformen. Así es que reitero, Néstor, ojalá, de verdad, ojalá que vengan mejores días para la agenda de biodiversidad en este país. Ahora tenemos una pregunta de Leonel Palomo. Y dice, ya que menciona el barcoding y el inventario de la vida, él tenía la pregunta de cuál es su perspectiva sobre la aplicación de estas técnicas moleculares en El Salvador. Bueno, la perspectiva sin duda es grande. Recuerden que una de las cosas interesantes que han pasado durante los últimos años es que El Salvador, con todas las limitantes que hay, ya pudo dar el siguiente paso de biotecnología básica a biología molecular aplicada. Ya en El Salvador hay experiencias concretas de caracterización molecular, de análisis y secuenciación de ADN como tal. Entonces, yo creo que la perspectiva es muy buena. Hay instituciones que con todas las dificultades que han debido sobrevivir, pues también están perfiladas para eso. Si a mí me preguntaran lo que yo veo como una necesidad ahora mismo, es quizás como tener una agenda común a nivel de país, en donde todos esos esfuerzos que hoy por hoy son de manera focalizados e independientes, pues puedan coincidir en un solo escenario y así tener más fuerza para proyectarlos y, por supuesto, para darle mayor implementación en el escenario nacional. Pero respondiendo concretamente, sí, sí creo que es viable. Bueno, esas serían todas las preguntas. Solo unos últimos saludos de Pierina Germán. Un abrazo, Pierina, hasta Uruguay. Que dice, estimado Jeremías, como siempre, excelentes sus aportes y gracias por compartir sus conocimientos. Un abrazo, Pierina. Abrazo hasta Uruguay. También tenemos un saludo de Michelle Bornitz. Muy interesante y muchas gracias desde Alemania. Muchas gracias. Qué honor que nos estén escuchando desde Alemania. Un abrazo. Esos serían entonces todos los saludos y todas las preguntas. Proseguiríamos. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces creo que hemos llegado al final, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Jeremías. De verdad que ha sido muy, muy interesante tu ponencia. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo. Ya vimos que hasta nos están viendo desde Sudamérica, ¿verdad? Varios países de Latinoamérica y Europa.
Quisiéramos agradecerles e invitarles también para mañana. Mañana tenemos un conversatorio y estaremos invitando a colegas salvadoreños, biólogos, que trabajan en diferentes ámbitos del quehacer como biólogos en este mes, en que estamos celebrando el Día del Biólogo también, ¿verdad? Que fue el 6 de junio. Mañana tendríamos este conversatorio. Tenemos a Arturo Núñez, Sebastián Campos, a Joana Segovia, a Rodrigo Samayoa, Mauricio Velázquez, que son profesionales que se desempeñan en El Salvador con nuestra profesión, y al bachiller Ignacio Zabaleta, que es estudiante de nuestra Escuela de Biología. Estaré moderando este conversatorio, así que les invitamos mañana y les agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros, y gracias a Jeremías. Con mucho gusto. Buen día a todos. Que estén bien.